Estamos en una isla pues muy singular, lo que tenemos es único. Para nosotros la Reserva La Biosfera es saber convivir con armonía con el entorno y aprovechar los recursos que nos trae, dejando el menor impacto posible para las generaciones venideras. Tenemos un paisaje que nos dejó la propia naturaleza a través de las erupciones volcánicas, que llama la atención a cualquier persona que pase por aquí. Y el resto del territorio ha sido modificado por el hombre para sobrevivir a lo largo de muchos siglos. Ese engranaje entre la naturaleza y el hombre es Lanzarote. Lo que nosotros estamos realmente haciendo es llevando los clientes a lugares donde ellos pueden entender cómo se ha creado esto. Estamos en un lugar donde la vida nunca fue fácil, donde las personas tuvieron que luchar mucho simplemente para subsistir, que las gentes entiendan de que aquí no solo la naturaleza, sino el ser humano, en consonancia con la naturaleza, han logrado avanzar conjuntamente, con mucho respeto hacia el entorno. Lo que hacemos es aprovechar al máximo los recursos naturales que nos ha brindado la isla. Ofrecemos al cliente una experiencia directa con el medio natural. El objetivo debería ser de ofrecer al cliente que viene a visitar Lanzarote alternativas que se han perdido o que ya no se ven tanto. Culturas, tradiciones que se han perdido muchísimo también aquí en Lanzarote como en las otras islas. Yo considero que no hay mejor forma de descubrir un lugar que caminando. El senderismo nos permite pararnos, ver, observar, descifrar ese paisaje, entenderlo de otra manera. Creo que la Reserva de la Biosfera tiene que plasmar esto. Tranquilidad, que la gente está en paz, aunque esté de vacaciones. Es un entorno único. Nos enamoró la tierra, nos enamoró su gente y nos enamoró también los productos que hay aquí, porque hay una riqueza de productos increíble. Lanzarote ahora mismo es el principal destino de buceo de Europa y es único. El diamante del buceo. Las personas que quieran venir a Lanzarote vean lo auténtico que es y la calidad y sobre todo la cantidad de vida marina que podemos encontrarnos en sus aguas. Es intentar que los visitantes pues vean Lanzarote a través de otro prisma, ¿no? De otros ojos. Un sitio único y maravilloso, por lo auténtico que es. No se concibe nuestra actividad sin poner en valor lo que es la isla. Toda la persona que llega a Lanzarote, tú le das la mano cuando viene, pero le das un abrazo cuando se marcha. Hay un efecto que causa a todos. Es como una gigantesca caja de sorpresas realmente esta isla. Es fascinante, es fascinante.